para dar acceso gratuito a Internet en espacios públicos de alta concurrencia de 600 cabeceras municipales de los 32 departamentos de Colombia. Se desplegaron más de 1.900 zonas Wi-Fi gratis para la gente, beneficiando y prestando el servicio de Internet sin costo a cerca de 8 millones de colombianos. Hola, bienvenidos a los inexpertos para deportistas de sofá, aquí para que parchemos y hablemos de deportes desde la zona Wi-Fi gratis para la gente en el Parque Las Cigarras en la Ciudad Bonita. Nosotros hacíamos este programa en radio y tuvimos que dejar de hacerlo de manera formal ahí y vimos en internet la oportunidad de poder hacer el programa y poder llevar esto a nuestra gente, a la gente que nos seguía ahí inicialmente en la emisora y ahora vienen con nosotros en las redes sociales. Y buscamos la manera de poderlo hacer al menor costo posible. Y hoy arrancamos, mira, aprovechando esta tarde deliciosa de deportes para hablar apenas con la gente. Y vamos a ver, aprovechar aquí de una vez. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Nombre? Hola, mi nombre es Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás? ¿Te gustan los deportes? Sí, sí me gusta. Bueno, pero ¿de practicarlos o de verlos solamente? De ambos. Usamos las redes de la zona Wi-Fi gratis para la gente, como esta que está ubicada en el Parque Las Cigarras, y entonces hacemos conexiones desde estas zonas para poder mandar diversa información, no solamente lo que podamos decir de opinión allá, sino también lo que esté pasando en los alrededores. ¿Y qué deportista colombiano así seguimos furibundamente? Nairo Quintana y pues deportistas de fútbol, digamos, James Rodríguez, obviamente. Y lo que es Falcao también, obviamente, ahorita, pues el Mundial. Los grandes, los grandes. Mariana Pajón. Mariana Pajón. También, de los Olímpicos, de todas las competiciones internacionales. Bueno, un saludo ahí a los inexpertos que están ahí conectados desde el sofá, seguramente. Bueno, un saludo para todos. Hey, Frank, ¿qué tal va la transmisión de los inexpertos? Pues tenemos personas alcanzadas, 2.258 personas alcanzadas. Y espectadores únicos 581, 66 interacciones, todo va muy bien. Creo que hay que decirle a Alfredo que le pregunte un poco más a la gente sobre el tema de Nairo, eso se está moviendo bien. No se les olvide conectarse a los puntos Wi-Fi, porque aquí es la única forma que tengo yo de conectarme y hacer conexión con ustedes. ¡Adelante, allá, muchachos! Bien, Alfredo Serrano, desde el punto Wi-Fi gratis para la gente del Parque de las Cigarras. Qué bonito, recibiendo las impresiones y las opiniones de la gente que apoya el deporte, que apoya a los deportistas. Y nosotros, por supuesto, también nos apoyamos de aquí, desde el estudio de Latin Creativos. Somos inexpertos para deportistas de sofá. La mecánica del programa, básicamente, es buscar información que tiene que ver con deporte, sin irnos a lo especializado, de una forma un poco más como personas normales, como televidentes normales, mucho más informal. Lo que más me gusta del programa es la manera informal como ellos llevan el programa, como lo hacen, que es desde la visión del hincha y no desde una persona experta o que tiene mucho conocimiento en el deporte. Y no olviden seguir a los inexpertos en sus redes sociales, en todas, Twitter, Facebook e Instagram, Los Inexpertos. Es muy fácil. Y aprovecho para saludar muy especialmente al programa Vive Digital TV del Mintic, que está aquí haciendo un recorrido por la Ciudad Bonita, también dándonos a conocer eso tan importante que son las zonas Wi-Fi para la gente.